Hazel Torres, experta en temas de la minería del Centro Humboldt, expresó que urge que el gobierno implemente políticas públicas que conlleven a resguardar la vida de los pequeños artesanos de la minería. Pues mira, nosotros somos un país que cuenta con normativas ambientales para poder responder a esto. Si bien es cierto, estas normativas tienen debilidad, ¿verdad? No se llevan a la práctica. Entonces, el Estado como tal no ha promovido el cumplimiento, ni mucho menos de la preservación de la vida de ellos, ni mucho menos el medio ambiente. También nosotros somos firmantes del convenio de Minamata, donde demanda que Nicaragua debería ya de tener libre el país de mercurio. Y en este caso no se ha trabajado en su totalidad del todo. Nosotros como organismo no conocemos que el Estado esté trabajando algún mecanismo para poder sacar el mercurio del negocio de la pequeña minería. Directamente no, la ley se vincula más al tratamiento en términos de medio ambiente, en la parte de desarrollo de los proyectos mineros, pero no vincula directamente a una seguridad social por parte de los trabajadores. Claro, debería de existir porque estamos hablando de vidas humanas y sobre todo el recurso humano, que es el que trabaja mayormente en esta minera. La experta dijo que los riesgos de accidentes laborales en este rubro se incrementan en la temporada de invierno. Debemos de recordar que todos estos territorios donde se encuentran las minas pues están en zona tropical húmeda, pues de que por lo general llueven más de 6 meses al año o persiste, ¿verdad?, una llovizna en los territorios. Entonces esto mayormente crea vulnerabilidad en la zona a los deslizamientos o asimismo a las inundaciones de los túneles de pequeña minería, que por ende cuando la zona está muy lluviosa ellos dejan de trabajar, pero algunos por la necesidad de la extracción del mineral pues continúan y esto pone en riesgo su vida y han habido accidentes. Casualmente hace un par de semanas se dio un accidente de este tipo en Santo Domingo Chontales. Noticias 12, Teresa Reyes.